Queridos amigos del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Buenos días. Son las 8 con siete de la mañana de este día, lunes 13 de febrero del año del 2023, y feliz de la vida de que comenzamos nueva semana. El día sábado me fue de maravilla haciendo escalpín de migajas. Me dormí en Santa Paz cuando me pude dormir porque estoy estudiando muchísimo sobre el tema del entrenamiento de inteligencias artificiales. Y después, queridos amigos, el día domingo estuve... Estudiando todo el día y haciendo cosas que tenían que ver con la familia, y a, con un ojito al gato y otro al garabato, estuve haciendo algunas posiciones y todo iba de maravilla hasta que por la noche eh, y por la tarde-noche se llevaron algunos stops míos, un par de stops por ahí. Uno de ellos me dolió, era como de 91 dólares el dolor necesario como una pequeña astillita que te pica en alguna parte. Pero nada de qué preocuparse. Preocúpense cuando se lleve un stop de 300 dólares para arriba, porque ahí sí que duele, ya no como una chinchita, una, un clavito que te pica, sino como un buen machucón con una puerta de un coche en un dedo. Bueno, total que hoy tengo la tarea durante el día de recuperar un par de stops que se llevaron ayer y como yo les he dicho que siempre voy a ser transparente y que vamos a procurar estar poniendo posiciones en vivo, analizando, diciendo y haciendo, sino para qué tanto análisis, pues hoy les voy a mostrar ahí las pantallas y si es que los, las plataformas no me sacaron ahorita que... Pues yo todas las noches duermo la computadora la dejo descansar y a veces cuando la despierto en la mañana a veces me ha sacado por seguridad de alguna de las cuentas y luego como me desvelé mucho pues me acabo de despertar y no preparé todo así al pie de la letra como para decir que la emisión va a correr sin exabruptos no la internet parece que está bien la preparación mía en cuanto a gráficos y todo la mayoría está bien pero alguna cosa me ha de haber faltado que ahorita no di pie con bola de qué fue, y conforme lo vayamos necesitando, se va a saber qué es lo que nos hizo falta aquí para la transmisión. Bien, Nayeli Medina, déjenme ver cómo voy a hacer aquí. Eh, les voy a saludar aquí con un mensajito para ver qué está funcionando. Muy buenos días, amigos y amigas. Feliz inicio de semana. Nayeli Medina, muy buenos días, bienvenidos a todos, saludos y like incluido, muchísimas gracias, gracias por la miniatura de hoy, Nayeli, que te quedó perfectamente bien, muchas gracias. Ya no sabemos ni cómo ponerle a Bitcoin en sus títulos de miniaturas porque Bitcoin realmente no está haciendo absolutamente nada. Se mueve ahí en un pedacito que ya lo vamos a ir a ver en gráfico diario y que es totalmente ridículo e insignificante. Y en el gráfico de cuatro se mueve un poquito más y está cumpliendo con volver a darnos la oportunidad de entrar en la parte baja de un rango y vamos a ver si es zona de entradas o zona para abandonar el barco y salir corriendo. Luis Luna, muy buenos días, querido amigo, gracias por andar aquí al pie del cañón y gracias por el apoyo que siempre me brindas. Te saludo con muchísimo gusto y te deseo la mejor de todas tus semanas. José Marcela, buenos días, un abrazo. Llegando y dando like, sigan el ejemplo de Luis Luna y esta es la única vez que me van a oír a mí pidiéndoles los likes. De ustedes depende que crezca mi canal. De mí depende que ustedes tengan la información. Yo voy a hacer mi parte perfectamente y lo más rápido posible todos los días, yendo al punto y en análisis súper turbo y explicando algunas cosas para Bitcoin primero. Luego nos despedimos de las personitas que solo vienen por la información de Bitcoin y nos quedamos los que sí estamos operando en el mercado, los que hacemos scalping de migajas y scalping en general y los que colocamos posiciones luego del análisis. Omar Ruiz, buenas saludos desde... Ciudad Juárez, Chihuahua. Un abrazo, paisano del norte. María Ortega, buenos días. Hasta Willy, en Texas. Leida Rodríguez, buenos días. José Travieso, buenos días. Alejandro T46, buenos días. Hasta Colombia. Giovannis del Toro Montoya, saludos y buen día. Ya tiene mi like. Muchas gracias. Cristian, muy buenos días, querido amigo. El tercero de mis flamantes colaboradores anda por aquí. Muchísimas gracias, querido amigo, por el apoyo siempre y siempre firme. A Cristian Siskum le toca ir tomando tiempo y ver en qué momento cambio de tema para subir el timeline del video lo más rápido posible. Y hay veces que tres segundos después de que yo me despido, ya el video tiene capítulos, queridos amigos. Gracias a Cristian, gracias a Nayeli, gracias a Luis Luna, que son mis colaboradores de siempre. Y de pronto ustedes llegan tarde, no me vieron en vivo y quieren saber la información de algo, se van a la lista de capítulos donde dice mostrar más en la descripción del video. Y ahí se van directos a la moneda que ustedes necesiten. Basta con eso para que yo me gane su like y su comentario. Seguramente sí que sí. Bien, cristian Siscon, un abrazo. Jacob Ulises, hasta Irving, por allá por cercano a Dallas en Texas. Un abrazo, querido amigo. Y dice: Gracias, profe, por todo lo que nos aporta. Un cálido abrazo desde ya lleg de llegando y dejando mi like. Muchísimas gracias. María José, un saludo desde España. Querido, querida amiga, te mando el mejor de mis abrazos y aprovecho para saludar y abrazar bien fuerte y con mucho cariño a toda la comunidad que nos sigue desde toda esa hermosísima tierra de la península ibérica. Luis Guaman, buenos días hasta el Ecuador. Abrazos para todos los seguidores del Ecuador. José Antonio EP, buenos días. Vete, tranquilo. Vaya que está tranquilo. Y entonces, queridos amigos, este es el momento en que dejamos los saludos. Y nos vamos para este lado de acá porque necesito poner el gráfico diario. Vamos al, 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 de lleno al grano. Y bueno, con algunas, porque trabajo con una sola pantalla mientras ando de viaje por, de viaje por México, pues van a ver de vez en cuando alguna, alguna este, ventanita que normalmente y desde el ángulo profesional en un en vivo no se debería ver. Pero cuando estoy en mi estudio y estoy a unos cuantos días de volver a casita, gracias a Dios y primeramente Dios, pues mientras tanto una sola pantalla y a veces van a ver cosas extrañas ahí. Bien. Para el gráfico diario, queridos amigos, Bitcoin está con dirección bajista pendiente negativa, el precio obedeciendo y el movimiento principal sigue siendo a la baja, todavía por indicadores y todavía por volumen y en lateral. Está yendo a hacer o complementar un toque a la media naranja de 55 períodos y exponencial para darnos oportunidad a quienes no habían comprado en esa zona para montarse con unos cuantos satoshis para arriba para acompañarlo en su viaje porque Bitcoin en gráfico diario aunque todavía tiene la tendencia diaria bajista estamos a un pelito de poderlo pasar a tendencia diaria alcista todo es cosa que siga cayendo toque a la media de 55 encuentre buen apoyo y soporte en esa zona y nos marque un rebote validado alcista. Si sí, a esto le agregamos que puede incrementarse el volumen un poquito más del volumen que tenemos ahorita yo les diría con toda certeza queridos amigos para mí Bitcoin ya cambió su tendencia diaria y durante unas 6 a 8 semanas estaríamos haciendo toques a la media de 55 para continuar para arriba, no para continuar cayendo y en aquel momento yo les voy a declarar tal vez mañana o pasado que, a, que tenemos tendencia diaria alcista, recién estrenada y que la tendencia bajista y horizontal va y va y queda en el pasado. Tenemos dirección bajista con pendiente negativa, lo, que, lo cual dice por indicadores y por volumen que Bitcoin está para lateralizar o caer, pero con más intención de seguir cayendo. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 55. Por lo tanto, nuestro rango que conocen ustedes perfectamente bien desde hace 5, 6, 7 u 8 videos más atrás, dice... Que por la parte alta tenemos los 24.100 o los 24.300 como máximo, y que por la parte baja tenemos los 20.800 dólares. De ahí que el título del video de hoy dice claramente, Bitcoin, ¿a 20.800 o a 23.000? ¿A dónde? Y esa es la duda, esa es la incógnita. Y dice, veamos, dice el título. Bueno, pues lo estamos viendo ahora. Tenemos todavía un par de días para seguir cayendo. Y luego Bitcoin tendría que comenzar un rebote alcista. Si sí, al llegar a la media se incrementa el interés vendedor, se incrementa el volumen y las transacciones dominantes van haciendo que el volumen de que la oferta sea más dominante que la demanda, no va a aguantar el soporte de la media de 55 y continuaríamos cayendo y no habría cambio de tendencia. ¿Ok? Esperemos que todo este porcentaje conseguido desde la vela del día 12 de enero y hasta los, hasta el 40%, llegando por acá por los 24.300 dólares, ese 40% de subida, esperemos que no termine por perderlo por completo porque seguiríamos en tendencia bajista. ¿Ok? Entonces, crucen dedos, bailen una danza, cuélguense un amuleto, un escapulario, paguen una manda, váyanse de rodillas hasta su capilla más cercana, hagan lo que tengan que hacer, respiren, mediten, oren para que el precio de Bitcoin se detenga en la media de 55 y rebote para arriba, por aquí, por los 20.956. Y no faltará un hater que diga, miren nada más, una lista y, y persona que analiza y proyecta el precio. Diciendo que recen, que oren, que mediten y que se hinquen y paguen una manda. Pues sí, queridos amigos, se los digo de broma, porque realmente cuando llegue ahí vamos a saber claramente si va a aguantar o no. Miren, si cuando vaya llegando a la media de 55 se incrementa el volumen, la pendiente sigue siendo negativa en el ADX y de pronto hay un cambio de dirección en el MACD con un par de velitas verdes, una verde y bien decidida como por ejemplo esta de aquí del día 2 de febrero, o mejor todavía, si fuera una como la del sábado 21 de enero, o esta que desató el movimiento alcista del jueves 12 de enero, una vela de esas basta para el cambio de dirección del Magdi. Y con eso yo les diría, amigos queridos, salvo confirmarles un día más adelante, tenemos cambio de tendencia a alcista. Todavía no, estamos formando una especie de patrón que en el análisis técnico tradicional. Se llama tasa con asa y todavía no habíamos formado la tasa. Ahora la estaríamos formando y necesitamos un rebote que nos lleve a la parte alta del rango a los 23 mil dólares otra vez. Para el gráfico diario, la continuación del movimiento es bajista hasta la media y luego yo espero en proyección un rebote validado alcista para llegar de nuevo a los 23 mil 300 y en el trayecto de ese de este par de velitas verdes que necesitamos haríamos el cambio de tendencia. ¿A qué? A alcista. ¿Listo? No hay más. Entonces, preparados para comprar en este rectangulete verde, siempre y cuando cuando vaya llegando ahí veamos que va a encontrar buen soporte y apoyo. Y ustedes ya saben cómo se busca un buen soporte y apoyo. Les voy a poner aquí el SBP que va a poner miles o cientos o decenas de rayas rojas horizontales en pantalla porque es el volumen promedio o el, la zona de máximo volumen por día, son los puntos de control de volumen diario, y vamos a darnos cuenta que hay un box aquí que incluye dos más la media, por lo tanto hay muchísima probabilidad de buen soporte en esa zona. Listo, vámonos a saludar unas dos o tres personas en el chat y continuamos con el gráfico de cuatro horas para que todas las personas que vienen por la información solamente de Bitcoin, pues ya se puedan ir retirando contentos a comparar mi análisis con el suyo y a operar si es que van a operar. Porque yo espero que sigan el dogma que pongo yo aquí en el canal, que dice, analizando, diciendo y haciendo. O sea, el eslogan, porque me equivoqué de palabra. Jairo Roa, buenos días. Hasta Caracas, un abrazo. Eduardo ST, like desde Córdoba, Argentina. Abrazo a todos mis queridos y amigos y amigas de la Argentina. Pedro, muy buen día. Amigo querido, gracias por todo el apoyo que me brindas toda la semana. Francisco José hasta Sevilla, una de las, uno de los lugares, una de las ciudades que más me encantan a mí de España. Y Acá anda Luis Luna que nos está diciendo que vayamos a hacer algo importante. ¿Y qué dice? ¿Podría por favor recordar cómo unirse al grupo gratuito y a los grupos de paga? Para allá iba que volaba. Para ir al grupo VIP que te cuesta 35 dólares y que va de día 30 de mes a día 30 de mes. Y damos cinco días de tolerancia antes y después. Los días anteriores al vencimiento del mes, les regalo yo esos días a los nuevos. Y los días del 30 al 5 de cada mes, les regalo esos días para que lo piensen si se van a renovar o no las personas que ya están dentro del grupo. Para ir a este grupo, que es el grupo VIP, donde yo enseño directamente y en vivo compartiendo pantalla y con micrófonos listos para que me pregunten lo que sea y no hay mejor forma de enseñar que enfrentándote directamente y delante de tus de tus suscriptores al precio, a la cripto, al mercado y enseñarles conforme va transcurriendo esa sesión. Es la mejor manera. Todos aquellos que no tengan ni idea de cómo comenzar, ahí está, para eso es el grupo VIP, desde novatos hasta donde vayan en este momento. Y cuando no estoy capacitado para responder algo, me preparo y en la siguiente sesión, o ahí mismo delante de ustedes, nos ponemos a investigar y a responder la pregunta que me hayan hecho. ¿Listo? Para ir al grupo VIP no es tan sencillo como parece, porque si no caerían ustedes en manos de los estafadores. Para ir ahí, tienen que ir al chat. Y en la parte más alta posible del chat, les he dejado anclado un mensaje, que es este que voy a señalar ahorita aquí en pantalla. A ver si lo logro poner, déjenme limpiar el que está en pantalla ahorita. Se van a este, ahí está, le hacen clic y van a recibir autorización para unirse al grupo oficial, gratuito y privado. Esto les va a llevar directamente a Telegram, a la aplicación de Telegram, y van a ir a dar a este grupo. Y este grupo es el mío oficial de Telegram, es el gratuito. Aquí pueden intercambiar impresiones todos contra todos, subir todas las bromas y todos los GIFs que quieran. Y poner todo lo que ustedes quieran ahí, salvo que no pueden poner nada ofensivo, que no pueden hacerle bullying a nadie y que no pueden meter nada erótico, ni pornográfico, ni denigrante para nada. Hay reglas bien establecidas para este grupo. Y bueno, lo importante de este grupo es que aquí tienen la información para pertenecer al grupo VIP y al grupo de señales. A qué cartera puedo mandar, por cuál cadena de bloques puedo mandar, qué tipo de moneda manejo, si recibo pagos bancarios o no. Todo eso ahí resuelto. Eso es para la comunidad. VIP y para el grupo de señales. Y por supuesto, que yo quiero aquí haciéndole caso a el comentario de Luis Luna, yo quiero poner en pantalla gigante aquí al grupo de señales que lleva el 80% de señales ganadoras y para aquellos que tienen poco tiempo y solo quieren saber dónde entrar, en cuál moneda entrar Dónde colocar su stop loss, dónde cobrar ganancias parciales, dónde pasar el stop al precio de entrada, dónde cobrar totalmente y abandonar la señal, etcétera, etcétera, ¿Y, y dónde nos van a quitar el stop. Aquí está el grupo que necesitan. Vale 50 dólares y va de día 15 a día 15 de cada mes. Así que, queridos amigos, en estos días que están transcurriendo, yo, a todo el que paga el grupo de señales, lo metemos inmediatamente al grupo y no estamos esperando a que llegue el día 15. O sea que tienen gratis estos días que están corriendo de febrero, los últimos días del día 10 al día 15. Yo les regalo esos días y ustedes están pagando hasta el 15 de marzo. ¿Ok? Así que los espero con muchísima ilusión ahí para operar y para sacarle provecho a los capitales. Listo, cumplido con el tema que Luis Luna nos había pedido y vámonos rápidamente. Por aquí al gráfico de cuatro horas, al punto, al grano, directos al grano. Vámonos entonces rápidamente aquí a ver a Bitcoin. Y yo espero haber puesto la intro correctamente. Déjenme ver. Sí, ahí está la intro. Hay que limpiar, hay que limpiar un mensajito que se me quedó pegado ahí. Déjenme ver si se limpia con un simple clic. Ya se limpió. Perfectamente. Vamos a la camarita. Perdónenme, pero trabajar con un solo monitor es dificilísimo. Como decía Silvia Pinal en aquella película viejita con Pedro Infante. Dificilísimo. Ok, queridos amigos, Bitcoin y gráfico de cuatro horas está en un rango lateral y va a la parte baja y el movimiento principal sigue siendo bajista y todavía no termina. Ese es el motivo por el cual les tengo dibujado una flecha roja gorda de tres píxeles que baja hasta este rectangulete verde que es nuestra zona de entrada. Les estoy diciendo que para comprar a Bitcoin hay que comprarlo entre 21.700 y 21.450 aproximadamente y que el movimiento vigente, vivo y actual es este. Yo tenía esta flecha hasta aquí y ustedes lo recuerdan bien. Y lo único que hice hoy es trasladarla para acá. <clears throat> tuvimos por un momento, cuando Bitcoin andaba aquí en 22.144, tuvimos por unas horas esto continuo y esta flecha punteada. Y hoy, al observar lo que está haciendo Bitcoin y viendo que el valle nuevo verde con dirección alcista del monitor no se anima a trazar una buena cúspide, sino que va muy chaparro como el anterior. Les digo que estamos en peligro para continuar cayendo. Eso hizo que esta mañana yo quitara esto y lo pusiera punteado y pasara esto y lo dejara continuo. Con esto les digo que lo que más probabilidad tiene es de, para seguir cayendo. Pero, pero, está llegando una zona donde ha encontrado buen soporte en el pasado y probablemente desde ahí vuelva a tener un rebote para arriba. Estamos en aproximaciones a la media para continuar cayendo en gráfico de 4. Luego del cruce bajista de medias bien validado que dio el día 5 de febrero y a partir de ese cruce bajista hizo su primera aproximación a la media para caer. Hicimos ahora desde el día 8 de febrero hasta el día 12 de febrero, le llevó cuatro días, hacer una aproximación a la media que no logró cumplir para continuar, para continuar cayendo todavía. Motivo por el cual podemos quitar este si quieren pero no podemos quitar esta flecha que nos pone en riesgo para continuar cayendo. Eh, vamos a ver si aguanta ese soporte de ahí. Miren, yo les diría que no hay prisa de comprar, pero también les tengo que decir que yo ya compré en esa zona de ese rectángulo verde. Yo ya estoy listo para que Bitcoin siga subiendo y haga su siguiente aproximación a la media naranja de 55 periodos exponencial, pero si no se, la, se le da la gana y cae. Yo tengo reserva de capital para comprar en este otro rectangulete verde que les tengo pintado aquí abajo, porque aquí sería la siguiente compra para mí. Y esto significa que podemos comprar otra vez alrededor de los 20.900, yo diría 2800 y los 20.700. Desde los 20.700 hasta los 20.900, zona de segunda compra para Bitcoin. Algunos nos vamos a asegurar de haber comprado aquí por si sube. Y aunque caiga acá, no nos preocupa porque compramos en spot y son satoshis y son los mismos satoshis que, que compramos en ese momento. Cuando estemos aquí valga menos Bitcoin comparado con el dólar. De todas maneras, nosotros vamos a seguir teniendo los mismos satoshis que compramos, solo que un poquitín devaluados. Para sacarnos esa espinita del cuerpo, lo que hacemos es comprar un poco más aquí, de preferencia más cantidad de satoshis aquí abajo que aquí arriba, para ir promediando una compra muy buena. Promedio, válgase la redundancia, para cuando Bitcoin se decida a romper su tendencia diaria bajista y lateral para pasar alcista cista, nosotros acompañarlo para arriba y tener satoshis para vender caros por allá después de los 24 mil dólares. Así que hoy se queda Bitcoin que tiene dirección alcista cista con pendiente positiva y hay quien puede interpretar eso con que la dirección alcista y la pendiente positiva significan un sube, porque sube entre comillas, o un movimiento consolidado de recuperación alcista, pero no se puede interpretar eso así en este momento, queridos amigos, porque lo que había pasado es que el movimiento bajista que yo acabo de borrar hace un instante atrás, este que nos llevó hasta aquí, y que nos trajo desde 23.500 hasta la zona de los 21.500, ese movimiento bajista había perdido la fuerza según lo que iba marcando aquí la de X con su pendiente negativa, y habiendo tenido una fuerza de 49.5, alcanzó a perder la fuerza y bajar hasta 42.15. Y ahora, con una pendiente positiva, lo que está pasando es que la de X va recuperando fuerza. Y por tanto, el movimiento que está recuperando fuerza es este movimiento bajista. Por lo tanto, no se puede interpretar con que vamos en un sube porque sube. Más bien vamos en un movimiento consolidado bajista. ¿Ok? ¿Listo? Entonces tenemos más probabilidad de que Bitcoin siga cayendo a que en este momento te haga un rebote para arriba. Y sin embargo, estamos en la zona donde en el pasado, por aquí el día 9 de febrero y hasta el día 10 de febrero, estos dos días de aquí, nos dijo que encontró suelo para intentar subir hasta 22.200 dólares. Probablemente ya suelo ahí. Lo más probable que no. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿a Bitcoin cómo se le opera ahorita? Todavía a la baja en gráfico de cuatro horas. ¿Listo? Y luego, queridos amigos, deberíamos pasar, aquí le damos adiós y le cantamos las golondrinas, a dónde irán a los que vinieron solamente por Bitcoin. Muchas gracias, no se vayan sin dejarme su like. Ay, ya cometí el error de pedirlo en una segunda ocasión. Ni modo, perdónenme. Vámonos entonces al... A las complacencias, pero hoy no voy a hacer una lista tampoco de 12 monedas y paquetitos de a dos y de a tres y perder nuestro sagrado tiempo revisando monedas que luego nadie opera. Nos vamos a ir a ver unas monedas que me dice Luis Luna y me dicen mis colaboradores que las encuentran volátiles, y yo ya fui a echarles una miradita y parece que están interesantes. Entonces voy a ir a revisar a Ave, la vamos a revisar en gráfico de 4 horas, de una hora. Y de 15 minutos. Y ahora nos quedamos los que con uñas y dientes nos gusta enfrentarnos al mercado y no una sola vez al día, ni dos veces al día, sino muchas veces al día, porque somos scalpers de qué? Scalpers de hueso colorado. Bien, nos quedamos aquí los que sí nos enfrentamos y que sabemos dominar la adrenalina y que nos encanta la emoción del trading en el, la modalidad de scalping. Y nos vamos a ir a ver a AVE y la voy a revisar en el gráfico de cuatro horas. Ave, que tiene una dirección alcista y que el precio va acompañando, con una pendiente negativa que valida un rebote y un volumen que está bastante considerable, está haciendo una aproximación a la media de 55 color naranja para en teoría continuar cayendo. Y digo en teoría porque así como se ven las cosas para esta moneda, probablemente esta flecha se tenga que quedar punteada y el movimiento alcista que lleva desde aquí hasta aquí y que está bien validado, alcance a tocar inclusive al punto de control del BRBP. ¿Está entus para entusiasmarse en un intradía? No tanto, para un intradía no tanto, porque desde aquí puede caer, pero para el scalping, amigos queridos, todavía nos puede regalar hasta un 7%, hasta el toque al punto de control del perfil de volumen que está en 86.61, siempre y cuando ustedes coloquen 150 velas en pantalla. Y entonces... Yo no desprecio ese 6 o 7% porque en el camino nos puede regalar unos 200 o 250 dólares todavía para el sustento diario. En un día de scalping, cuando yo saco 80 dólares, yo estoy feliz y bailo y danzo ridículamente festejando porque esto promueve unas conexiones neurales de éxito para mí como trader. Cuando pierdo y se llevan un stop, yo hago así y digo, pues se lo llevaron, para eso lo puse. ¿Para qué ponemos un stop? Para protegernos de pérdidas mayores y casi con la certeza de que el algoritmo general del mercado cripto se ve a ir a llevar ese stop. Entonces, cuando se lo llevan, ¿cuál es la sorpresa y cuál es el aspaviento? Lo que hacemos nosotros cuando perdemos es hacer así y continuar para adelante. Porque al no meterle emociones a una pérdida, le estamos diciendo claramente a nuestro cerebro. Que nos, que nos gusta la adrenalina, pero no en el concepto de las pérdidas, sino en el concepto de las ganancias. ¿Ok? Saben que la gente que pierde mucho dinero en los casinos y en las apuestas es porque lo que realmente le interesa y lo que le hace estar vivo y sentirse vivo y en la cuerda floja y con la adrenalina hasta arriba, saben lo que es la pérdida. Ellos van a jugar a un casino para perder. Si no pierden, no se sienten satisfechos. Y esa es la razón por la cual se quedan largos días, horas ahí, hasta que pierden todo aquello que hayan ganado. Hay veces que ganan un dineral y no se van de ahí hasta que lo vuelven a perder, porque tienen las conexiones para perder, no para ganar. Y la adrenalina les funciona a ellos, pero siempre y cuando pierdan, arriesgar el patrimonio familiar, el dinero de las, de las colegiaturas, en la casa, la hipoteca de no sé qué, esa pérdida les emociona mucho y están programados y condicionados para perder. Y es una enfermedad. ¿Ok? Nosotros aquí no estamos apostando, nosotros estamos colocando contratos de papel que dicen, yo creo que Bitcoin o yo creo que AVE va a subir a tal zona, por lo tanto me monto en largo, pero, y a 5X por ejemplo, pero siempre y cuando yo sepa que tengo más probabilidades a mi favor que en mi contra. Cuando pierdo, hago como que nada pasó, no le meto ninguna emoción ahí, y cuando gano, festejo. Porque entonces yo me promuevo como trader rentable y como trader programado para el éxito. ¿Listo? Este es un poco de psicología del trading, amigos queridos. Grábenselo a fuego. Nunca hagan aspavientos ni renieguen cuando tienen una pequeña pérdida. Eso de, ay, otra vez me llegó el stop, pero maldita sea tu estampa, perra, ave. <laughs> eso no. Porque eso, queridos amigos, promueve que ustedes sigan perdiendo y que se envicien a la adrenalina, pero en el concepto negativo. Eso no es así. Ok Perdemos un stop, hacemos como si nada pasara y cuando ganamos ahí sí que le metemos emoción, baile, danza, festejo, etcétera, etcétera, para que nuestro cerebro y nuestro subconsciente comprendan claramente que lo que queremos sobre de todas las cosas es ganar y no perder. Miren, si Ave que está yendo a tocar a la media, insiste en tocarla, pues le queda una hora 24 minutos para volver a intentar tocarla. Podríamos decir que todavía se puede operar en un rebote validado alcista hasta los 86.61, pero está un poco riesgosa. Y para poder saber si va a caer con esta flecha roja o va a subir con esta flecha verde, que ahorita voy a pasar así, para poder saber si este sería el escenario. Y tener certezas, pues necesitamos un par de bolas de cristal. O una bola de cristal o dos. <laughs> y queridos amigos, eso no se puede porque adivinar no se puede. Entonces, al no poder saber si va a seguir subiendo en este rebote validado, puesto que al Magdit todavía le queda desarrollo para un nuevo valle, y esto nos diría que debe seguir subiendo hasta el punto de control, recuerden que no tiene obligación de trazar un nuevo valle verde alcista. En el momento en que se le dé la gana cambia de dirección con puras barritas rojas pálidas sin tocar el punto cero y comienza a trazar barritas rojo pálidas y te hace un cambio de dirección. No hay obligación alguna, por lo, tanto no hay, por lo tanto no hay certeza. Y más vale hacerle más caso a las velas japonesas y a las dos medias exponenciales que al monitor. Porque el monitor nada más nos dice la dirección que lleva el movimiento y vemos si va acompañando el precio o el precio no va acompañando al monitor. O no van de acuerdo, pues. En este caso hay dirección alcista y el precio se iba acompañando y hay pendiente negativa en rebote validado y vamos hasta la media por lo menos. Peligro allí en la media. Y esa mecha que acaba de dar y que le quita otra vez el cuerpo a la vela nos dice que probablemente el escenario sea ese y que esto lo tengamos que desaparecer. Ante la duda no se opera o se estudia el gráfico de una hora para ver si en scalping tenemos un poquito más de probabilidad que en intradía. Okay, entonces vamos a revisar a la misma ave, al mismo pajarraco este, aunque tiene doble <laughs> A. Vamos a revisar la dirección alcista en el MACD y el precio acompaña. Pendiente negativa en un rebote validado y lo único que está intentando, según el gráfico de una hora, es un rompe y apoya en la media para continuar subiendo. Y por lo tanto, noten, como ya el precio está flotando encima de las dos medias y encima del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, ya tenemos probabilidad mayor alcista, puntos fuertes para continuar subiendo, ajá, y está intentando su rompe y apoya. El precio acompaña a la dirección del MACD, a pesar de esa vela roja, y ya hay una velita nueva que le quedan 21 minutos para cerrar, de marco temporal de una hora, que nos dice que así como que roja para seguir cayendo hasta las medias no es. Entonces, el movimiento actual en gráfico de una hora es alcista en rebote bien validado, con puntos fuertes para continuar subiendo y con probabilidad mayor alcista. Pero está intentando algo que es totalmente natural, usual, saludable, que es esta caída hasta el punto de control. Por lo tanto, en caso de que coloquemos una posición alcista, la vamos a colocar ahí donde va para intradía 5 a 7 horas por delante, buscando tal vez hasta un 12%. Pero vamos a poner nuestro stop cuando menos de un 5% por debajo del punto de control. Miren todas estas velitas de aquí, de estabilización y una leve caída. Y miren cómo esta zona de aquí le tendría que ser piso. Si ponemos nuestro stop en 6%, no tendríamos ningún problema con esa posición. Y en caso de caída hasta el punto de control, le metemos una segunda posición, o sea, la posición secundaria la metemos aquí. Por lo tanto, conclusiones para quienes hacemos scalping las 5 a 7 horas por delante para un volumen mayor de ganancias o una pérdida de un stop un poquito más sustan sustancioso, la zona de entrada es ahí donde está en este momento con una pequeña cantidad y para arriba. Y la siguiente zona de entrada es en el punto de control del BRBP, por ahí por los 78,73. Digamos que si le hacen caso a este rectangulete que les acabo de pintar aquí, si le hacen caso a esto. Pues entonces, queridos amigos, vamos a procurar entrar a 5X o máximo a 10X en 79.60 y hasta 78.40. En esa zona nuestra entrada para arriba. Y cuando estés por colocarte para arriba, recuerda que me la paso repitiéndote que al llegar ahí veas cómo está el volumen cómo está la dirección y si el precio va a acompañar o va a seguir acompañando o no, y cómo está la pendiente de la de X, para que entonces entiendas si el rebote continúa o al rebote ya se le acabó y vamos a caer a la parte baja de un rango, porque sucede que en gráfico de una hora podría estarse metiendo AVE en esta especie de rango que te voy a dibujar ahorita eh, fondeadito en verde y contorneado en verde, porque efectivamente tenemos la pendiente negativa de la de X. Y ustedes saben, queridos amigos y amigas, novatos o no, que la pendiente negativa de del ADX dice claramente lateralizar o caer. Yo creo que al final de cuentas el rango va a ser este pequeño de aquí y lo va a terminar rompiendo por arriba. Así que yo estoy operando en este momento ave en un rompe y apoya para continuar subiendo y como nos quedan 18 minutos para adelante, echemosle una mirada rápidamente. Recuerden que ahí ya hay puntos fuertes para continuar subiendo, hay probabilidad mayor alcista, hay dirección alcista y el precio acompaña y que se está formando un nuevo valle. Verde positivo en el MACD o monitor y que con pendiente negativa valido un rebote y que va bastante bien. Entonces, en el de 15 minutos, veamos si podemos aprovechar la última vela de 15 minutos para, la, para el gráfico de una hora para saber si ya nos metemos inmediatamente o tendríamos que esperar. ¿okay? Entonces me paso para los scalpers de hueso colorado que entran 20 o 30 veces al día al mercado, y yo a veces he entrado 240 veces al día al mercado. <laughs> Y no me lo han de creer, pero así es. Y les he dado pruebas a la comunidad VIP. Bien, para esas personas que somos scalpers de hueso colorado, tenemos dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae. Pero esto fue subir hasta acá para retroceder a buscar apoyo en la media azul y para continuar subiendo. Aquí lo está demostrando la gráfica de 15 minutos, y por lo menos debería continuar con esta trayectoria. Por lo tanto, las personas que vieron esto antes que yo y se metieron aquí, benditas sean, porque ya van en ganancias en este momento para empezar a juntar para el sustento diario. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Buscar a AVE aquí, a ver si la tiene Bing X Y si la tiene Bing X. a ver, vamos a buscar aquí a AVE. Aquí está perfectamente. Y si la tiene Bing X y como en esa misma plataforma fue donde hice el análisis, pues ahí donde va el vuelo y faltándole dos minutos para cerrar esa velita, yo me le puedo poner con una pequeña cantidad. Miren, le voy a meter solo 400 a 5X, no porque yo sea un gallina, sino porque está por cerrar la velita, le quedan solo dos minutos y puede venir una de retroceso que vuelva a apoyar en la media azul. Voy a hacer dos cosas aquí. La primera es colocar esta para estar ya dentro del mercado y no perderme. De ese movimiento, porque podría yo estar dejando de ganar. <laughs> y entonces le voy a ir a poner una aquí muy divertidamente con su stop del 13% por ratio. Y mientras esa corre, le vamos a ir a poner una basándonos en esto. Miren. Vamos a buscar un, una semirrecta horizontal y la voy a poner en el toque a la media azul. La voy a poner en un verde que queme la pupila <laughs> y de dos píxeles para que la vean claramente allí. Es que no hay otra más chillona, si no esa les ponía yo. Bueno, esa se queda. Y lo que voy a hacer ahora ahí en esa zona es precisamente poner una orden de activación. Para que en caso que caiga a esa zona, yo le meta 600 dólares con una mejor entrada y le meta yo aquí, a ver, comprar orden de activación. El precio que vamos a poner aquí es el que marca esa línea: 80. 80.00, así que se quedan 80, y el margen va a ser de 600 dólares y a 5x y para arriba. Si se le da la gana, después de que cierre esta vela, caer hasta esa zona, pues en la que llevo el cista me va a ir poniendo a perder, pero allá la estoy cazando para lograr una mejor entrada e irme con ella con una mejor entrada para arriba. Y siempre hay la oportunidad de que cuando se te va en contra te salgas de esa posición con una pérdida chiquita y retomes el camino en la velita roja. Para abajo. En el scalping de migajas, amigos queridos, se opera para donde va el precio, más por acción de precio que por indicadores. Entonces, si la siguiente vela en sus primeros tres minutos decide que va a ser roja, se le va a poner una posición a la baja contrapunteada, jugando de broma a lo que decimos nosotros que como la viejita de Las Vegas, de tal manera que tendríamos una en verde que va acumulando pérdidas, o sea, una alcista en long, y una roja, o sea, en short. Que, si la velita roja insiste en ir a cazar la otra que tenemos abajo, pues entonces nos daría una o dos migajitas para abajo. Mientras vamos a cazar aquella, vamos ganando en short, pero acumulando pérdidas en la que tenemos en long. Pero una vez que tome la otra y rebote desde la media para arriba, empezamos a cosecharle para arriba otra vez. Y ahí tenemos que ya acaba de abrir velita y que va un poco más con ganas de seguir subiendo que de caer. Pero nunca juzguen a una vela. En los primeros, de 15 minutos, en los primeros 4 minutos de la vela. Espérense a que pasen 4 minutos y entonces tendrán más o menos una idea de si sí vamos a volver a caer hasta la media azul o no. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo se opera a Ave? En conclusión, habiendo revisado los, los tres gráficos, recuerden que el gráfico de 4 horas se convierte en nuestro gráfico tendencial, yo le llamo nuestro gráfico rector para los scalpers de hueso colorado. El de una hora se convierte en nuestro gráfico máster y el de 15 minutos es el operativo. ¿Dónde voy yo a calmar mi, mis nervios? Revisando el de una hora. ¿Ok? Le quedan 15 minutos al, al de una hora, miren. Si lo vemos aquí, le quedan 15 minutitos aquí, un poquito menos. Entonces, ahí se sabrá. Y cuando quiero calmar mis nervios, yo opero aquí en el de 15. Pero en caso dado, me echo una asomadita al de una hora a ver, a ver si voy bien o me regreso. Y el de cuatro horas nos dice la trayectoria que lleva 24, 36 y 48 horas más adelante. ¿Ok? Entonces a veces se le opera para arriba, no para abajo. Y esa es la razón por la cual aquí va a comenzar a pasar a break-even y va a pasar luego a verde y va a pasar luego a ganancia y listo. Pero si empieza a acumular pérdidas, aquí lo estamos cazando con otra posición más abajo. ¿Listo? La otra moneda que está buenísima, porque me dicen mis colaboradores que está sumamente volátil, es SEC que en gráfico de cuatro horas va cayendo a la parte baja de un rango, tratando de establecer la parte baja de un rango, que yo espero que sea por aquí o tal vez por aquí. Ajá. Y entonces se le opera la baja por un rato más y después vamos a tener que operar a este en rango y va a ser para arriba. ¿Okay? Ahí donde anda el precio tiene puntos fuertes para continuar cayendo, tiene probabilidad mayor bajista. Y va en un cae porque cae, que el precio va obedeciendo bien a la dirección bajista del Magli. Tenemos volumen suficiente, pero hay mucha presión vendedora. Entonces, o no la operas, o la operas a la baja en gráfico de 15 minutos, pero hay que ir a revisar primero el de una hora, ¿ok? Y por aquí, abusados, porque vamos a tener que cambiar para el otro lado, ¿ok? Vamos a revisarlo entonces. Aquí te dice bajista, ¿no? Bien, vamos a revisarlo en gráfico de una hora. Y en gráfico de una hora, si limpiamos todo y lo volvemos a revisar para trazar nuestras líneas, aquí estamos más cerca de las manos de los compradores y vendedores. Aquí podemos ver si realmente hay volumen o no. Aquí podemos ver si hay volatilidad o no. Y aquí nos dice el MACD o monitor que va con dirección bajista y que el precio va acompañando. Pero también nos dice que está llegando a una zona donde en el pasado... No me está dejando dibujar porque todavía está cargando el gráfico. Espérense un segundito que se puso lenta la internet. Espero que no se esté paralizando el video, vamos a echarle una miradita aquí al chat. Y vamos a saludar aquí a del Cerro 08. Luisa, Luisa Costa, un abrazo. Feliz inicio de semana. Del Cerro dice, "Muy buenas tardes, profe, acabo de salir de trabajar justo para verle. Qué suerte la mía." Muchas gracias, querido amigo. Ese tipo de gente, como me encantan aquí. A los haters no los quiero. A los demás, sí. <laughs> H. Luis Sac, saludos hasta desde Loja. Un abrazo en el, en el Ecuador. Abdalá Zefair, muy buenos días. Gracias por ese flamante, ya saben qué. Dice Luis Luna que ya llevamos 40 minutos de video, así que vámonos rápidamente a ver qué va a pasar aquí. Ok, en el gráfico de una hora ya con todos los. A ver, Luis Luna, ¿qué nos dice por acá? Se está congelando el video. Sí, me lo imaginé, Luis, pero ni modo. Ok, eso, en eso yo no tengo control. En eso va a pasar lo que tenga que pasar. Ok, entonces vamos a revisar a SEC y vámonos aquí al gráfico de una hora, donde acaba de perder el punto de control del BRBP hace unas cuantas horas atrás. Hizo cruce de medias bajista, bien validado. Por lo tanto, hay puntos fuertes para continuar cayendo y hay probabilidad mayor bajista. Pero sucede que está llegando una zona desde la cual en el pasado encontró buen piso para rebotar para arriba. Entonces, ¿va en un movimiento bajista? Sí que sí. ¿Hasta dónde podría caer? Lo más probable es que desde aquí su movimiento sea este. Y por lo tanto hay que comérselo con un poquito de sal, porque ahí donde está ya está dando punto de entrada para arriba, pero el punto de mejor entrada sería más abajo y con confirmación con el monitor marcando dirección alcista y todavía no nos lo da. Entonces yo a sec todavía me atrevo a ponerle una en gráfico de 15, pero para abajo, no para arriba. Entonces vamos a estudiarlo en gráfico de 15 a ver si es verdad lo que estoy diciendo. Esperemos a que cargue y una vez que haya cargado <coughs> y que tengamos todos nuestros indicadores en pantalla, nos falta el, el indicador de perfil de volumen en el tiempo con sus 150 velitas en pantalla, nos faltan los cruces de medias y nos faltan... <coughs> Su punto de control. Ahí está ya. Ahí donde andamos tenemos probabilidad para seguir cayendo. Mayor probabilidad bajista. Ahí donde anda tenemos puntos fuertes para continuar cayendo. Y tenemos dirección alcista competente negativa en un rebote validado que no se está dando porque no tenemos gran volumen. Yo les digo que en gráfico de 15 minutos a sec no se le opera para arriba todavía porque no está logrando reconquistar ni siquiera la media azul de 10 periodos. Por lo tanto, el movimiento vigente sigue siendo este, y te lo dejo de 3 píxeles, y todavía se opera para abajo, pero con probabilidad mayor de que al rato nos dé un rebote al alza. ¿En cuál movimiento va sec en este momento? En este. Que lo puede llevar a meterse en esta zona de aquí. Y desde aquí tendríamos que empezar a pensar en operarlo hasta dónde, hasta la media y para abajo otra vez. Dependiendo con qué volumen llegue ahí, con qué fuerza, pero esto serían aproximaciones para continuar cayendo. Miren ustedes que hasta en el gráfico de 15 minutos esto se cumple a la perfección. Lo que SEC va a intentar más adelante es esta aproximación a la media para continuar cayendo. Así que a SEC... No se le opera en este momento al alza, se le opera a la baja. Y vamos a ir a ver si lo tenemos aquí en BitGet. No tenemos a SEC en BitGet. ¡Qué mala onda! Entonces veamos si lo tenemos aquí mismo. Aquí sí lo tenemos. Miren, ya vamos ganando 5 dólares con 56 centavos en la posición de AVE es alcista y sin embargo a sec no no lo podemos operar en este momento para arriba le vamos a meter 500 dólares para abajo y a 5x porque amigos y amigas analizando diciendo y haciendo sino para qué gastan horas mirando gráficos hay unos cuates que trazan flechitas y rayitas y la nube de Ishimoku y las bandas de Bollinger y otro indicador más los retrocesos de fibonacci y qué quieren que pasa? No operan, analizan todo el santísimo día y no operan. Y eso, queridos amigos, los lleva a ser unos teóricos del trading y absolutamente nada en la práctica. Y no pueden cobrar un dinerito para el sustento diario. Y eso no se hace. Voy a, ir a revisarles un par de moneditas mientras esto hace algo. Esperemos que haga algo y que sea bueno. Y vamos a leerles aquí. Les reviso dos moneditas y nos vamos. Luis Andrés Fernández dice. Que si le reviso a S y S, vamos a ver si te puse en pantalla. si sí te puse en pantalla. Perfecto. Entonces, vamos a ir a revisar a S y S en gráfico de 4 y a cadena que nos le está pidiendo aquí Francisco Dutail. ¿Ok? SIS y cadena. XBUDI94, saludos hasta España. Telma Pavón, muy buenos días. Ya casi tenemos una hora, así que vamos a revisar rápidamente a. ¿A quién dije? A S y S y a cadena. S y cadena y les voy a poner esta cosita para que no la extrañen S I S en complacencia cripto y a cadena también vamos a buscarlo mmm, aquí en el gráfico de cuatro horas de Bitcoin vamos a poner aquí S I S U -S -D -T y voy a poner el libro de órdenes de de quién de Bitget así les muestro las plataformas que me patrocinan, que son BitGet y que son BingX. También by Bit, pero últimamente hoy creo que tengo una junta con ellos a ver si vamos a seguir con el patrocinio o no. ¿okay? Y bueno, hoy se sabrá, porque la verdad no he visto claro un poco ahí con ellos, pero bueno, ya veremos. Hoy lo aclaramos porque son muy profesionales. ¿okay? Miren, ya vamos ganando 10 dolaritos aquí. Cuando SEC te va dando 10 dolaritos o 12, tú no los desprecias y le metes la posición secundaria donde le vas a ir a poner 500 dólares. Todo esto lo enseño yo en la comunidad VIP, a 5X y para abajo. Para que cuando esta que acabo de poner vaya llegando a su break-even, tú te des el lujo de poder cobrar la otra que está acumulando algo de dinero ahí. ¿Ok? Ah, pero es AVE la que nos está dando dinero. Entonces aquí no ponemos nada. A AVE nos vamos y ponemos su gráfico. Y en esa que es la que nos está dando dinero es donde vamos a ir a poner la posición secundaria y sucede que es alcista. Entonces le ponemos aquí 500 para arriba. Ajá. La otra fue un error, la podemos cerrar, esta la podemos cerrar y cobramos esta de 19 dólares con 80 centavos. Me dieron en realidad 19.30 y no me da pena mostrarles, yo no sé en qué camarita ando por aquí, déjenme ver si cometí algún error, lo más seguro es que sí porque tengo una sola pantalla. Miren, cobré 19.30. Y estos son los stops que les dije que se llevaron anoche. Se llevaron uno de 91 y uno de 65, mismos que vamos a proceder poco a poquito a recuperar durante el día y a ganar para el pipirín, para la papa. ¿Ok? Ave, eh, le acabamos de cobrar una de 19.30 y tenemos otra en break even que no le hemos puesto su stop. Venimos aquí y colocamos un stop. Y no le vamos a poner target de profit porque vamos a cobrar cuando se nos dé la gana y a mano, con el dedo en el gatillo. En cambio, SEC, en vez de caer, está quieta y está subiendo poquito. Entonces, habría que poner el gráfico de SEC y ver si de verdad va a seguir cayendo o no. Y al rato sabremos para dónde operar esa moneda. Mientras tanto, la estamos testeando con una primera posición que va perdiendo 7.50. ¿Listo? Y miren la otra que ya va cosechando algo ahí. Bueno, vamos a revisar la que me pidieron que fue SIS, que dice que está completando una aproximación a la media para continuar subiendo y que está tácitamente alcista. No es cierto que vaya a caer rápido y vertical. Tenemos dirección bajista con pendiente negativa en un cae porque cae, pero hasta la media. Y lo peor que te puede pasar es este rango. Y lo mejor que te puede pasar es que sigas subiendo hasta el mechazo anterior o más arriba. A SIS ese ese se le entra con fe y cariño aquí, a 5X, a 10X como máximo, y aquí estás en tu zona de entrada. Si no entras ahí, me pregunto yo dónde piensas entrar. Oye, pero es que no tienes confirmación. No tienes confirmación. Pero si esperas la confirmación de la dirección alcista con la pendiente negativa, el precio ya va a andar por aquí, por los .2081, y ya nada más le vas a ganar un pequeño cachito ahí. Si te anticipas un poquito, arriesgando un poquito, en vez de ganar el 11, podrías ganar desde ahora y para arriba podrías llegar a ganar hasta un 20, hasta un 30%. ¿okay? Hay entrada alcista. Ahí donde está, para SIS. Así miren. Para arriba lo que quieran. Y el stop. De preferencia. Por aquí por debajo. Del rango. Yo le pondría un 8% de stop para ir a ganarle hasta un 30% a SIS. ¿Listo? Listo. No son recomendaciones de inversión. Hagan lo que tengan que hacer. Cada uno es responsable de su capital. Recuerden que el que le hace clic a comprar o vender son ustedes, a su propia cuenta y a su propio dinero. Comparen mis análisis con los suyos y entonces tomen sus decisiones. ¿Y cuál era la otra que querían que yo revisara? Ya no me acuerdo. ¿Cuál era la otra que querían que yo revisara? Era S-I-S -S y ¿quién más? Se me hizo una laguna mental ahí. ¿Era S-I-S -S y cuál otra? ¿MKR? Ya no me acuerdo cuál era la otra. S-I-S y... -I -S -I... Ya no recuerdo. Voy a tener que hacer dos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Entonces... Voy a revisar a Phantom y a LDO. Y las voy a apuntar para que no se me olvide. Phantom y LDO. Y con eso terminamos video. Y vamos a ver mientras tanto qué va haciendo ahí las, qué van haciendo las comadrejitas. Sí. Miren, ya estamos ganando 10 dolaritos aquí en Ave otra vez. Y por lo tanto se le pone la posición secundaria, todavía alcista. Ajá. Una vez que esta posición secundaria vaya ganando algo considerable. Y la otra que acabo de poner vaya en break-even o empezando a pintar numeritos verdes, inmediatamente cobramos la que va más gordita. Y ya está en números verdes, por lo tanto, cobramos 9 dólares. Más lo que habíamos cobrado. Y así poco a poquito llena su buche el animalito. <laughs> por eso se llama scalping de migajas. Aquí nadie se hace rico con este tipo de estrategia, pero podemos vivir tranquilamente del trading. ¿Ok? Ok, S y S. Y la otra que dijimos va a ser FTM. Vamos a revisarlo en el libro de órdenes de BingX. Esperemos a que cargue todo, perdón. Y ya están ahí mis 150 velitas japonesas en pantalla. Tengo dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado. Hay volumen, queridos amigos, y esto va hasta la media de 55 por lo menos. Agárrenla al vuelo así como va y métanse en Phantom. Y como Phantom sí si la tengo en BitGet. La vamos a ir a colocar aquí, FTMUSDT. Y es una moneda que me encanta, además, seguido la opero y seguido me da de comer. A veces me ha despelucado, pero rara vez. Y entonces, market, 2.500 apalancadito, porque analizando, diciendo y haciendo. En long, simplemente colocar, jalar el stop abajo de las medias y poner el target donde se te dé la gana o no ponerlo. Y listo. Y ya estás dentro. Ok. Bien, entonces a Phantom en gráfico de cuatro horas lo vamos a operar hasta la media. No lo voy a revisar en más temporalidades, eso te toca a ti. Pero miren, en cuanto se coloque por arriba del punto de control, tiene probabilidad mayor alcista y ya va ahí. Y miren la vela nueva con qué decisión va. Con dirección alcista y el precio va a empezar a acompañar, con pendiente negativa en rebote validado, a la media, toque al punto de control y para arriba. Les voy a cambiar esta flechita por esta apreciación mía del mercado. Toque a la media, retroceso aquí para continuar subiendo. Y en unas 48 horas más adelante, probablemente Phantom ande por aquí arriba en punto .5811. Saben que si eso ocurre y ustedes entran aquí al vuelo o en el retroceso a tocar al punto de control, le pueden ganar hasta un 30% a Phantom. Así que sin miedo al éxito y para adentro, al agua helada. LDO-USDT. ¿Para qué nos sirve analizar y proyectar? Para encontrar valor para meternos al mercado. ¿Para qué ponemos el stop loss? Para protegernos de pérdidas mayores, sabiendo que se los estamos poniendo en charola de plata para que se lo lleven. ¿Ok? Pero si no lo ponemos, perdemos mucho más. Entrada alcista para LDO. Ahí donde está. Para arriba. Oye, pero, oye, nada. De ahí para arriba. Y el rango para cuatro horas para LDO es grande y bonito. Y es este. Así. ¿Que me puedo equivocar? Bueno, al rato se sabrá porque se llevarían mi stop. Y listo. Vamos a poner a LDO a ver si lo tenemos, en, en, por ejemplo, aquí en. Pues no sé. Yo creo que aquí. En, en BitGet. A ver, vamos a ver si está LDO por aquí. No está LDO por aquí. Entonces nos vamos a otra plataforma como BingX y vemos si aquí está LDO. Y si sí está LDO. Pues vemos la. Miren, ya estamos ganando 19 dólares, 20 dólares vamos a cobrar aquí. Oye, no los cobres, déjalos que engorden más. No, queridos amigos, porque es scalping de migajas y si te quedas más tiempo, te lo quitan. Y ya lo tenías en la bolsa. No seas imprudente. que tú no necesitas dinero para comer todos los días? Yo sí, mi familia sí. Ok, entonces vámonos aquí al gráfico de quién? De LDO. Y vamos a esperar un tiempo prudente porque esta velita está un poco indecisa, pero esta moneda se le opera para arriba. ¿Ok? Ahorita más adelantito meteré yo ahí alguna posición. Todavía parece ser que el movimiento principal de LDO en gráfico de 15 todavía es a la baja. No tendría nada de raro que ustedes todavía se pusieran para abajo, pero yo no. Yo voy a dejar que se acabe esta nueva vela de 15 minutos. Y en cuanto se acabe la nueva vela de 15 minutos, yo me metería pero para arriba, no para abajo. ¿Ok? Ya dije. Para 15 minutos es esto. Mire. Analizando diciendo ¿y qué? Haciendo. Si no para qué tanto análisis? Todavía, todavía ahí donde va desde la media azul, si no cae más, nos puede regalar un 3% que para un scalping es perfecto. Es chulísimo. ¿Listo, queridos amigos? Voy a anunciar una vez más mis grupos y ahí nos vamos. Váyanse a la parte alta del chat. Háganle clic a un link que les tengo fijado allí arriba, Totota. Y lo que van a hacer con eso es buscar autorización de Luis Luna o de mí, o de Nayeli Medina, o de Christian Siscom. Y <coughs> déjenme quitar por un instante el ticker. ¿Dónde está mi ticker? Aquí está mi ticker. ¿Dónde les estoy advirtiendo que no caigan con estafadores, a lo cual no me hacen caso y a mucha gente les están llevando al baile? Bien. Miren, amigos queridos, váyanse a la parte alta, háganle clic a este mensajito que tengo aquí. Con eso consiguen la autorización para irse al grupo gratuito, oficial y privado de Telegram, que es este. Y aquí la información oficial de cómo hacer los pagos al VIP y al grupo de eh, señales. ¿okay? Entonces tenemos grupo de señales y tenemos grupo de eh, enseñanza y acompañamiento en el trading. Y les quería mostrar aquí, a ver si los encuentro, les quiero mostrar aquí unos testimoniales que tenemos por aquí, a ver si los logro poner en pantalla. Miren lo que dice JF, dice, hola profe, muy buen día, hoy amanecí muy emocionado, me fui al banco muy temprano a depositar para pertenecer al grupo VIP, me emociona aprender y ser rentable. Eso es lo que hacemos en el VIP, aprender directamente dentro del mercado. Y Nico Tesla dice, señor Igareda, le mando un afectuoso saludo. Llegué a su canal por insistencia de mi mamá que lo ve diario y le encanta su canal. Soy holder desde 2018, pero no soy trader y quiero seguir aprendiendo. Pues para eso es el grupo, queridos amigos. Bueno, ahí se acaba. Despierta Latinoamérica, queridos amigos. Y nos vemos primeramente Dios. Analicen ustedes todas las que se les antojen. Ya les estoy enseñando yo cómo se hace. Y vámonos por lo pronto para este lado para despedirnos correctamente. Mil millones de gracias por los likes que se hayan dignado regalarme. Yo no sé cuántos fueron, ni siquiera he querido ir a mirar, pero hayan sido los que hayan sido, se los agradezco de todo corazón. Mil millones de gracias a quienes mantuvieron activo el chat, a quienes me regalaron likes y me ayudan a hacer crecer el canal. Y les encargo que los que no lo hayan hecho vayan al video una vez que esté subido a YouTube. Y me regalen ahí su comentario y su like. Trato de contestarle a todo mundo.